Acá estamos camino a Mendoza, nos vamos a San Rafael y después a Neuquén. Unos días a pasar las vacaciones, así que prontito subiremos algún video de nuestras andanzas por esta provincia de Cuyo. A San Rafael. Nos queda poco, estamos en General Alvear, transitando por la ruta todavía, y bueno, estamos a pocos kilómetros de la ciudad de San Rafael, que es nuestro primer destino acá en la provincia de Mendoza, en Cuyo. Y acá rodeado de viñedos y de plantaciones de árboles frutales, y bueno, viendo cómo es toda esta zona y la producción de acá del valle, de esta zona de Mendoza. Bueno, seguimos el viaje. Adiós. Y vamos ingresando a la ciudad de San Rafael, pasando el puente que ya indica el inicio de la ciudad misma. Y estamos ya por arribar dentro de poco al complejo de cabañas que alquilamos. Bueno, ya llegamos, estamos a 2 cuadras más o menos de nuestro destino. Ahí nos están indicando y nos están ayudando que ya estamos acá, San Rafael, hemos llegado. Y bueno, llegamos los viajeros. En el acceso a los reyunos, que está acá nomás. Y bueno, tenemos pileta, que ahora después le vamos a mostrar cómo es la pileta, porque tenemos ganas de meternos al agua. Estamos paseando por San Rafael, venimos a buscar comida, así que estamos acá de paseo y de paso recorriendo San Rafael un poquito de noche.
Estamos paseando, hace un poco de calor, el día está agradable, aprovechamos la pileta, dormimos un ratito porque estábamos cansados, salimos como a las 4 y media de la mañana, 5 de la mañana de tirar, así que llegamos como a las 3 de la tarde, nos alojamos y metimos al agua y descansamos un rato. Ahora salimos a comprar para comer y acá estamos caminando por San Rafael. Bueno, y acá estamos de nuevo, salimos de paseo con un día espectacular después de ayer, que también estuvo lindo, pero vino una tormenta terrible, amenazó, pero nunca llovió. Así que ahora estamos yendo a la zona del Cañón del Atuel y vamos a disfrutar un poco de este día maravilloso, acá en San Rafael. Vamos a comer chivito, no te olvidaste de decir eso. Vamos a comer chivito, voy a tomar cerveza y vamos a comer unas empanadas. Y vamos a ver si hacemos alguna actividad, ¿no? Por ahí. Algo vamos a hacer. Nos vamos a meter al agua como siempre. Vamos a aprovechar el día que hace calor. Y bueno, ya que hace calor hay que meterse al agua, limpiado. Hermoso día acá en Cuyo, en Mendoza. Paramos. Acá en el camino a comer chivito, el lugar de la perdición nuestro, porque ya lo conocimos el año pasado y la verdad que da para volver. Hemos parado acá en la ruta camino a la Atuel y vamos a comer en la fonda de Doña Emilia chivito, hacen un chivito exquisito. Y estamos enfrente de una bodega donde hay aceite de oliva y obviamente vino. La bodega Serra. Y llegó el chivito mendocino. Unas costillas bárbaras. Y un pedazo acá de paleta de chivito. Estamos visitando la vieja bodega Serra. Acá vemos los toneles antiguos de roble donde se añeja el vino. Las uvas de acá de los viñedos y bodegas Serra, camino al Cañón del Atuel. Muy lindo. Y vamos a hacer una visita guiada a la bodega, a la fábrica de aceite de oliva. Hacer una distribución de aceite para artesanía.
primera de acá de la zona del distrito de Rama Caída. Esta bodega se fundó en el año 1898, tiene más de 120 años y es por esto que el bodeguero actual que la compró decidió conservar así su estructura original, es decir, que no la remodeló como un tema de patrimonio y de museo. A entrar al salón de ventas de la vieja bodega Serra. Thank you.
comenzamos el camino de montaña en la zona de Valle Grande, casi en el cañón de la Tuel, llegando ya a la zona del río. Hemos comido ya el chivito, riquísimo, y visitado la bodega Serra, y ahora ya nos adentramos en el valle. Bueno, acá estamos preparados para hacer la actividad hoy de rafting acá en el río Tuel, en la compañía Antú. Bueno, nos vamos a adentrar en el río hacia todo lo que es Valle Grande, en esta zona del río Atuel. Oh!
Estamos acá viajando hacia la represa de Los Velludos, en el río Diamante, que es otro circuito turístico acá en San Rafael. Y el día está un poco nublado, pero el sol está presente, así que vamos a ver si podemos hacer una actividad ahí en el dique. Hay un lago artificial, hay pileta, flotante, bueno, hay para hacer kayak, bueno, algo vamos a organizar para el día de hoy. Bueno, y acá estamos en Los Velludos, en el complejo turístico. Decidimos hacer una actividad hoy. Vamos a hacer kayak, que la duración es aproximadamente una hora. Y bueno, vamos a ver. Después vamos a meter al agua. Dijimos de hacer kayak porque, bueno, podemos justamente meternos al agua una vez en el lago, dejar los botes y hacer natación también. Así que eso haremos seguramente. Bueno, y acá estamos ya navegando en el embalse de Los Velludos. Estamos en el kayak, como pueden ver. Es un poco difícil acá con el viento, el agua y la cámara, pero lo estamos logrando. Así que bueno, ahí les mostramos. Vamos a ver si después podemos subir esas piedras que se ven por ahí. Acá estamos contentos de estar aquí. Hermoso lugar acá, en las montañas de San Rafael, Mendoza. Ahí vamos. Estamos en el kayak. ¡Wow! Ahí va. Hola. Qué difícil filmar y nadar. Nadando con estos chalecos que son bastante molestos, pero son de uso obligatorio acá. Así que bueno, los tenemos que usar por las dudas. ¡Vale la pena estar vivo! ¡Salud! Por las vacaciones. Por Mendoza, Cuyo, Neuquén y la Patagonia. Allá vamos pronto. ¡Salud!